Y aplico esto y así mejor ya. Vale, vamos a probar otra veloz ball, por lo que pueda pasar. Y ya está, ya puedo hablar un poco más normal. Nada. Intercambio. No sé qué tal. Vale, vamos a hacerle una bocajarro. No le mato. Bien. Zona extraña, no mola. Le hacemos otro. Y ahora una ultra. No va a tener nada, tío, de ataque. Turno ball, a lo mejor. Es que un seal no mola, tío. Si aún fuese un Digimon. Venga, una turno ball. Vale. A ver, mierda. Milceri, no te quiero. A ver,
uno de estos de agua, ya tengo a Porygon. D1. D1 me puede ser interesante. Última evolución. Este no lo tengo, ¿no? Vamos a darle. Esto es un poco más rollo, porque hay que generar un equipo medianamente decente. Bueno, tengo a Wisin, lo capturé. A ver, si me aguantas una bocajarro. Nah. No me lo aguanta. A ver, de las cajas. Pero sabe Dios dónde está, ¿no? El Wisin que había capturado, sabe Dios, tío. Nah, no me va a merecer la pena. Ah, mira, aquí este Duraludon lo vamos a mover, que lo tengo. Se puede ver. ¿Dónde lo capturé? No, ¿verdad? Es que yo creo que este lo capturé aquí. Y este también, pero este es nivel bajo. No, pero para eso prefiero llevarme a Gorluk antes que este. Este, qué pena, el Drillbur. Este, el Hitmontop, lo capturé aquí. Vale, pues igual puedo ir así. El único que me da esto es el Porygon. Este lo muevo. No, el Porygon no. Este lo muevo a la 29. Y el Graveler. Graveler. Uf. Vamos a ver si veo algún Pokémon interesante. Y si eso lo subo de nivel. ¡Oh, Lapras! Lapritas. Un Lapras de locos. Un Lapras de locos, si lo capturo. Porque el Lapras, aparte, si el tío me hace contra él también enfrentarme con solo esos Pokémon. Bien. Mira, pues Lapras por Porygon. No, un mate no. Añadirlo al equipo por Porygon. Por Porygon. No, por Graveler incluso. Recompensas. A ver. No, Lumineon no me va. Porygon, y pueden aparecer Porygon 2 o Porygon Z. Vamos a ver qué es. Esto de allí, un Horsey. No me interesa Horsey. Un Reuniclus. Ya lo he capturado. No me parece interesante esto. Teralito fantasma. Muchos entrenadores, ¿eh? A los que enfrentarme. Aquí, si hubiese Escadril.
en vez de esto. Pero no sale. Nada, esto no me interesa, esto tampoco. Más de lo mismo, por lo que veo. Electrotelas aquí. Un puzzle, un magnemite. LX. Y aquí qué. Un magnetom. Para evolucionar un magnesom. Entiendo que esta zona. Un rotom. Ah, pero rotom lo tengo, ¿no? Un rotom. Sí, lo tengo. Bueno, no sé para qué le he dado a capturar en vez de huir directamente. Bueno, lo capturamos y no pasa nada. Vale. Un rotón no estaría bastante bien, ¿eh? Vale, vamos a salir de esta cueva sin mayor preocupación. No sé por dónde salir. Vamos a... Un poco desactualizada. Nah, tío, déjame tranquilo. Vale, creo que voy a ir ya... Vamos a intentar salir de esto. Cuevecita. No, tío. Bueno, ya que me... Al final me he tropezado con él. Ah, es que no lo tengo. A Galvántula. Pues... Pude haber capturado al otro. Ya que tal. Pero bueno. Pensé que ya lo tenía. En verdad. A ver, ¿por aquí puedo escalar? No, por aquí no puedo escalar. Mira, un escadril. Un escadril que creo que no lo tengo. Aún encima... Porque este es un buen tanque. Si se deja capturar a la primera, sería la bomba. No. Pues nos va a matar a Duraludon. Tiene taladradora que cunde muchísimo. ¿Y quién tengo? Sacamos otro Pokémon. ¿Qué tiene este? Triataque. Puedo hacerle con este machada. Le dejo a un toque. Porque sé que es un por 4. Un por 2, pero... Yo creo que no le mata. Tiene bastante... Tiene dos ni... tres niveles más que nosotros y tiene bastante defensa. Nada, me mata él. Golpe fulminante. Sacamos otro. A bocajarro. A ver si soy más rápido que él. Terremoto me mata. No, no me mata. Yo sí. Cago en la mar salada, tío. Vale, y si... Puedo... salir desde aquí. ¿A dónde? Aquí. Vamos a volar aquí directamente. Mucho que investigar, ¿eh? En este biodomo. Vale. Pero este no es el que tengo que ir. Me cago en la mar. Tengo que ir arriba.
Hombre, tengo un tucanón por ahí que me puede venir bien, porque si me sacan tipo hielo, me puede venir bien el tucanón. ¿No? Pájaro tipo fuego. Es débil el pájaro frente al hielo, pero por Porygon. Es que Porygon me hace dudar bastante. La verdad. Vamos a ver el Tucanón si lo encuentro medianamente rápido. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tucanón, Tucanón. No, a Flygon no lo llega a capturar, Tucanón. Vamos a ver. Tiene una valla Cidra. Pico taladro. Y gestionar movimientos, recordar. No, ¿en serio no tenía nada de fuego? ¿O me estoy confundiendo de pájaro? Ninetales, no sé si lo capturé aquí. Nah, venga. Vamos así. Vamos a intentarlo así. Vamos a intentarlo. Va a ser vergonzoso. Lo tengo claro. Y vamos a salir con Lapras Duraludon. A ver, Lapras que tiene. Rayo hielo, danza lluvia, canto mortal. Foco resplandor. Vamos a ver aquí qué puede recordar. Vasto impacto. Estaría bastante. Vasto impacto por represión mental. Golpe roca, garra metal. Garra metal por. ¿Qué le puedo quitar? Hiperrayo, a lo mejor. No, no le voy a quitar. Este puede estar bien. Y este que puede aprender, a ver. Recuperación, pero solo tiene 5. Chispazo. Chispazo puede estar bien. Por fijar blanco. Y psicorrayo. Puede estar bien. Psicorrayo. ¿Por cuál? Es que, claro, doble filo me hiero a mí mismo. Vamos a quitar. Dispara una carga eléctrica que causa daño y parálisis, pero entiendo que al fallar tanto no me interesa. Vale. Vamos con esto y ya está. Vamos a ver cómo sale esto. Vamos a. Es la prueba. Malo será, ¿no? Vamos a ver. Primero este. No me he leído qué pone. Piedra, papel y chispazo. Vale. 23 minutitos que llevamos. Al final me he entretenido, pero bueno. Bueno, había cogido unos Pokémon. Vale, Focus en Magnesom debería hacer. Reducir su ataque a la par. Vamos allá. Y rayo hielo, poco eficaz. Hidrobomba. Nitrocarga. El ataque ha disminuido, el ataque ha disminuido. Bien. Hidrobomba.
No le matamos. En el siguiente puede que sí. Chirrido. Nos baje el ataque, ¿no? La defensa. Vasto impacto. Hidrobomba. Lo mismo. Se aumenta la velocidad. El ataque ha disminuido. El ataque ha disminuido. Hidrobomba, me lo cargo. Vale. Duraludon con vasto impacto. Puede estar guay todo el rato. Ah, no tiene más. No tiene más Pokémon. Pues vamos a hacerle Garra Dragón. Y Rayo Hielo. Chispa. Vale. Debilitado. Perfecto. Vale. Ahora estoy que he hecho chispas. Vale. Tengo los Pokémon dañados. Vamos a curar. Vale. Vamos a por esta. Rapidito. A ver qué nos saca, ¿eh? Vamos a hacer como antes. Vasto impacto y focus en... en uno de ellos. Porque así el vasto impacto, al bajarle el ataque, pues mola. Digimon y Sandslash. Buf. ¿Qué tiene este de Tera? Me da igual. Hombre, el foco resplandor se puede cargar al... al Sandslash. Y luchamos rayo hielo, hidrobomba por el estata a favor. Turu 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 turu. Es que el acero al ser efectivo al hielo me va a venir bien contra los dos. Oh, le dejo un... digo, un derribo. Se ha hecho daño. Cabeza hierro. Hidrobomba, lo mato. Vale. Perfecto. Porque Digimon es agua y hielo al mismo tiempo, ¿no? Vale, foco resplandor. Y luchamos. Hidrobomba. No le mata, ¿eh? Derribo, se hace daño a sí mismo. Igual con un poquito de suerte, con la hidrobomba, le mato. No. Vamos a darle lo mismo y ya está. Vale, genial. Vamos a curar otra vez en un periquete. Vale. Vale. Vete por ahí, Duraludon. Enfréntate a alguien, venga. Todo veloz ball, prácticamente.
Y me falta el último. Vamos. A mí me van los Pokémon de tonos grisáceos y pardos. Pues vale. Pistachi. ¿Qué dice de este Pistachi? Es que al final llevo media horita, ¿eh? Estudiante Gil te desafía. ¡Ah, claro! El tipiño este no saca la evolución de Ram, de Duraludon. Vale. Vamos a hacer Foco Resplandor. Foco Resplandor, porque a la roca de ambos vamos a ir primero contra Rampardos. Y da igual. Vamos a Bastiodon Hidrobomba. Claro, porque este es tipo dragón. Ahora tengo que cambiar el mental todo el rato. De una y la hidrobomba. Perfecto. Y ahora la hidrobomba. Suben de nivel. Bastiodon ha evitado el ataque, no me lo puedo creer. Vale. Duraludon, golpe crítico. Y no me ha amedrentado a ninguno, ¿no? Foco resplandor. A ver. Con el Tera de acero, Duraludon no me puede venir mal. La verdad. La cuestión es cómo se evoluciona. A ver, frío por el ar, ¿por cuál? Fulmina el objetivo de un solo golpe. Si lo usas un Pokémon que... Si lo usa un Pokémon que no sea tipo hielo, es difícil que acierte. Hombre, pues demasiado arriesgado. La verdad. Vale. Ahora vamos a cambiar de equipo. Completamente. 1, 2, 3. Mira tú, si ya has vencido a todos los miembros de mi equipo. Eso quiere decir que has superado mi reto de alto mando, colega. Vale. Perfecto. Vamos allá. Levi, venga. Los del club ya podéis retiraros por hoy. Buen trabajo, Peña. Hasta luego. ¿Chaonara? Ay, 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 ay. Mira que apañaos. Esta miradita, sí, es un poco peculiar, ¿eh? La verdad. ¿Tengo que luchar con estos mismos o qué? Es la hora del tan ansiado momento. Un combate contra el Alto Menda. Te convendría cambiar tu equipo tras el reto de antes. ¿O prefieres directamente entrar en batería? No. Pues de lujo. Tú sin prisa, que yo no tengo ninguna. Vale. Vale. Cajas. Vamos a la 29. Y vamos a seleccionar. Espera. Seleccionar esto, esto y esto. No puedo. Cago en la mar. Ponemos esto así. Perfecto. Y ahora este por este. Vale. Perfecto. Guardamos. Y vamos a por el maravilloso Levi. Levitum. Levitum.
¿Vienes a luchar contra el Menda, colega? Venga, vamos para allá. Genial, vamos a por todas. Yo corriendo y él tan pinche. A ver. Pues aquí mismo, ¿no? Para no ir más lejos. Hasta ahora he estado observando desde las gradas cómo te desenvolvías en la arena. Pero ahora voy a poder vivirlo en mis carnes. Nuestro primer combate. ¿No te hace ilusión? Por el bien de la Liga Arándano, espero que me ganes. Si no, puede que se líe una bien, bien gorda. De todas formas, no creas que pienso dejarte ganar así como así. Si no, no tendría ninguna gracia. Voy a mostrarte de lo que está hecho el Menda. Vale, pero bueno, no hay que ponerse tan tensos. Tu combate como siempre y ya está. Quiero que me des el 100%. ¿Qué? ¿Vamos al lío? Vale, este hay que ver. Echemos un buen rato, colega. Hay que ver cómo nos la lía con la evolución de Duraludon, ¿eh? Vale, vengo preparado. Vale. Dragón, dragoncito. Vale. Tengo. Voy a hacer focus, creo que en Flygon, ¿eh? Vamos a hacer focus en Flygon. ¿Qué? Uf, es que se van encima con Carantoña. No sé si es bueno teracristalizar a Zumarill. Porque el Dragonite igual tiene trueno, pero con el. Por eso lo he teracristalizado. Pero no estoy seguro si es la mejor opción. Terremoto. No afecta a Dragonite y me la lía con el resto. ¿Por qué perdió unos peces? Menudo hacha. ¿Por qué perdió unos peces? No lo entiendo. El Flygon, ¿qué tenía? Puño trueno. Es más rápido. Menos mal que hice la tera. Porque eso ha sido clave, ¿eh? ¿La Garantoña solo le quita eso? Wow. Me preocupa, ¿eh? Puño hielo a Haxorus. Y. Es que. Uf, es que puedo que me lo mate. Vamos a hacerle focus a Haxorus. Velocidad extrema, me lo mata. Qué perro. Y Haxorus usa terremoto. No afecta a Dragonite, pero a mí me termina de. No me termina de matar. Carantoña. No es muy efectivo. Pensé que sería más rápido. No os voy a negar que pensé que sería más rápido Lucario, ¿eh? Pero claro, velocidad extrema. Vale. Saco a este. Choque anímico, venga. Pero un terremoto, ojito a los terremotos, ¿eh? Tendría que tener algún ataque de prioridad. Debilitado. Un velocidad extrema, algo así, me vendría muy bien. Dragonite viento afín, no me lo puedo creer. Choque anímico. Súper eficaz. 2-2, creo que vamos, ¿no?
Vamos a hacer chuzos con este. Sceptile. Chuzos. Nos viene bien. No, espera. Chuzos. ¿Qué es más fuerte? Este movimiento tiene alta prioridad. A Sceptile. Sceptile. Velocidad extrema. Ha robado la valla. Mira, perfecto. ¿Qué ha sido eso? Se está preparando para luchar. Lo ha matado una. Bien. Vale, ya debe de sacar al último, ¿no? A la evolución. Choque anímico. Vale. 2 contra 1. Bueno, 3 contra 1 realmente. Mola porque han subido. Parece que han subido como la dificultad de esto. Y saca Kindra. Este tiene más. Archaludón. Y Archaludón. A ver si la amedrentamos. A ver si nos sobrevive alguno, ¿eh? Porque igual había que llegar con alguno más frente a este. Ah, tenía un. Con uno creo que tengo machada. Y este es tipo acero. ¿A qué? No, es tipo dragón. Vale, no lo. No te la cristaliza. Danza lluvia va a hacer algo que le beneficia. Foco resplandor. Me lo mata. Uf, a nada, tío. Vale. Le puedo hacer. A ver si tenemos algo de suerte con Garchomp. Pero vamos a avalancha a los dos. Y con este, creo que este tenía prioridad. Este movimiento tiene alta prioridad. Esquirlas. Vale, le matamos. Vale, eso es lo que quería. Y digo, por si acaso falla o cualquier cosa, la avalancha que golpea a los dos. Y ya está. Vale, rayo hielo. Me lo termina de matar. Bueno, me lo termina, me lo mata. Y avalancha, que no sirve para nada. Que no le quito una mierda. Ha dejado de favorecer esto. Cola dragón. Y y esto. Me termina de matar al Garchomp. Ahora sí, bien dicho. Y Baxcalibur. Se la saca y se lo termina. Y me quedaba Haxorus, todavía. No está nada, pero que nada mal, ¿eh? La verdad. El resultado que cabía esperar. Muy blanco este escenario, tío. Jejeje, ha sido tremendo, colega. Cómo me alegro de haberte involucrado en el club de la liga. Bueno, pues ahora que has vencido al Menda, no te queda otra que unirte al club de forma oficial. ¿Qué me dices? No. Venga, venga, no me seas. No hace falta que te hagas el guay, ¿vale? Sé que en el fondo tienes ganas de unirte. Vamos a echarnos una foto para que puedas usarla en tu solicitud.
La verdad es que la foto mola, ¿eh? Está bien. Vaya tela, qué foto más poco seria. Aroa me va a echarlo una bronca épica, ya verás. ¿Qué más? ¿Se me olvida algo? Ah, sí, habrá que entregarte un MT a los que vencen a los miembros del alto mando. Pues no tengo ninguna encima, así que te vas a tener que darme un momento mientras voy a buscarla. ¿Esto es en serio? Bueno, es curioso. Perdona, colega, espero que no se te haya hecho larga la espera. Ya van 3 victorias contra el alto mando. Da miedo lo rápido que nos estás derrotando a todos. En fin, aquí tienes la recompensa prometida. Brámido dragón. Brámido dragón que sube la moral de los aliados y aumenta las probabilidades de asestar un golpe crítico. Eso es lo que me hizo el Sceptile, ¿no? Es especialmente efectivo con aliados de tipo dragón. Vaya, tiene algo de polvo, pero funciona, funciona. Igual de bien que siempre. Tras ver tan cerca el talento que te gastas combatiendo, no me sorprende que tuvieses un impacto tremendo en Cass, la verdad. Qué poco te queda. Tu último combate ahora será contra Aroa, entonces. Es bastante dura de roer, pero estoy seguro de que te las apañarás, pues claro. Pues nada, mucha suerte. Vale. ¿Hay alguna llamadita o algo? No, me dejan aquí. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Y chicos, lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.